El gobierno amplía las ayudas por temporales y catástrofes con un presupuesto de 226 millones de euros para toda la región. Este dinero se destinará a reparar los daños causados por los temporales ocurridos entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020, incluyendo las Danas de otoño de 2019 y Gloria de principios de este año en la provincia. Los 56 municipios que solicitaron las ayudas de la Diputación de Albacete para mejorar su accesibilidad son los que recibirán dicha remuneración, un presupuesto de 100.000 euros que se repartirá entre los consistorios. Pequeñas obras como rampas, rebajes de aceras o adaptaciones en los aseos públicos ayudarán a mejorar el día a día de los vecinos y vecinas de los pueblos de la provincia. La evolución de los casos por coronavirus de las últimas semanas en Castilla-La Mancha ha hecho que se proceda a implantar unas medidas especiales en ciertos municipios, 14 en total. El primero fue Arroba de los Montes en Ciudad Real y esta última semana Villamalea, único municipio confinado. Se prevé que en los próximos días se tomen serias medidas en el corredor de la Sagra y el de Henares, debido a su cercanía con Madrid. Se convoca la séptima edición de los premios Amalia Avia, cuya resolución será el 1 de septiembre. Desde los comienzos, 111 mujeres artistas han expuesto sus obras y 15 han sido galardonadas en otras disciplinas artísticas. Desde el Instituto de la Mujer apuestan con esta nueva edición por visibilizar y fomentar la creación artística de las mujeres. El Festival Natural Life Extrafresh cancela su segunda edición prevista para los días 28 a 30 de agosto en la finca Las Ramblas de Talamansi, a 25 kilómetros de Ellín, debido a la nueva normativa publicada por las autoridades sanitarias con respecto a la COVID. La devolución de las entradas se hará a partir del 26 de agosto con previa solicitud mediante un link que se enviará por correo a los compradores.